contacto con Marcelina Romero desde Estados Unidos. Ella es comunicadora y fundadora de Radio Radar en Estados Unidos. La saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Elizabeth Machado y Felipe Ficina, te saludamos desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Felipe. Sí, ¿cómo estás, Marcelina? Buen día. Bien, acá andamos, con pasó la tormenta. Sí, ¿no? Me imagino. Sí. Acá nosotros hacemos varios, digamos, análisis, ¿no? De lo que sucede en Estados Unidos, de esto que sucedió hace poco ahí en el Capitolio, que fue para nosotros totalmente, para ustedes también, supongo, ¿no? Pero digo, inédito este intento de copamiento, y queríamos saber, aparte de eso, ¿no?, cómo se vive en estas primeras horas de Biden, ¿no?, como presidente. Nosotros por ahí tenemos un análisis propio, pero nos gustaría ver cómo lo reciben ustedes allá y ir avanzando. La verdad es que, bueno, en algún punto todas las señales que ha dado desde que ha sido pronunciado ganador o presidente electo después del 3 de noviembre y todas estas criticaciones para el conteo de los votos y demás, ha dado constantemente señales de que pretende un gobierno totalmente diferente, ¿no?, con respecto a Donald Trump, y eso se ha notado en la elección de su equipo, por ejemplo, en la intención de llegar a una equidad en cuanto a mujeres dentro de su equipo también. Estamos viendo que hasta ha superado el porcentaje del 50-50, ¿no?, que esto es lo que se pretende a nivel mundial con respecto a la jerarquía de las mujeres en los gobiernos. Bueno, en la conferencia de prensa, de la primera conferencia de prensa, en donde ya se había presentado la secretaria de prensa, que ya marca una forma distinta de atender a los periodistas y demás, había hablado con los primeros pasos que dio horas después de asumir, ¿no?, que muchos pueden haber esperado para otro día o para el día siguiente, y sin embargo él quiso hablar y firmar esos 17 documentos en el primer día sobre la pandemia, sobre cómo iba a ser la recuperación económica, cómo iba a tomar las cuestiones del cambio climático, regresando al Acuerdo de París, la igualdad racial, la inclusión, el trabajo, todo esto en un solo día, ¿no?, como un cambio así absoluto. Y luego, cuando mirábamos el Salón Oval, en los pequeños detalles también están, ¿no?, las señales que nos muestra que tiene otras intenciones. Por lo pronto, hasta ahora ha cumplido con lo que ha dicho en campaña, ¿no?, cosa que a veces los representantes cambian bastante cuando ya llegan al lugar de poder. Sabemos que somos olvidados, ¿no?, por lo menos en las cosas que pretendemos. Ya está dentro de su escritorio, entre sus fotos familiares, César Chávez, que es este sindicalista, un busto de él, ¿no?, obviamente, allí en el Salón Oval, sindicalista que ha trabajado muchísimo por los derechos civiles aquí en Estados Unidos, que ha luchado por los trabajadores agricultores. Esto fue un guiño entre tantos otros que ha tenido en el transcurso de estos días. Y obviamente la elección de quienes estuvieron en su asunción también, ¿no? Pero bueno, por lo pronto se destinarán 170.000 millones de dólares para escuelas e instituciones de educación superior, o sea que estos son para los pequeños, para el kindergarten, estamos hablando de los 12 años, ¿no? 50.000 millones para pruebas de COVID y 20.000 millones para un programa nacional de vacunas. El Congreso tendrá que aprobar obviamente este paquete económico, pero ustedes saben que los demócratas cuentan ya con la mayoría en ambas cámaras, y esto es súper positivo. Por lo pronto, lo que se está llevando adelante, tendrá que negociar con los republicanos, pero bueno, los republicanos muestran también una situación bastante particular en cuanto al quiebre, la ruptura después de la salida de Donald Trump. Claro, claro. Y estos paquetes que se anunciaron, la verdad que para el pueblo norteamericano, uno los ve desde acá, y ayer Luis, ¿no?, lo hacía mención en su editorial, ¿no?, lo hace acordar a Néstor Kirchner, ¿no?, con todo este plan por ahí que hay de reconstrucción, pero no sé si por el paso de Donald Trump a la presidencia, sino más bien por la situación, ¿no?, general que hay en el mundo. Acá también se están tratando de hacer inversiones del Estado como para reactivar, digamos, lo que es la maquinaria estatal. Estas señales, ¿no?, que vos decís que se ven, ¿no?,
de Biden con respecto a Trump. Y a nosotros nos preocupaba mucho, digamos, el pasado de Joe Biden, ¿no? Vicepresidente Obama, fue uno de los jefes de las invasiones, ¿no? De estratega militar de las invasiones a Irak. Digo, alguien que está tan ligado con la industria armamentista que ahora esté en la presidencia, eso acá también nos preocupa mucho. ¿Cómo ves la política internacional de Biden? Sí, ¿no? También lo va, Felipe, también lo va a tener que modificar a eso, ¿no? Porque sabe que estuvo bajo la lupa esa situación cuando fue vicepresidente y todas sus intenciones de ir como con la bandera de la paz y armar la guerra, ¿no? De hecho, en la inauguración, ustedes saben, habrán visto la cantidad de soldados que había aquí en Estados Unidos, en la capital de Estados Unidos, y que es 25.000 soldados distribuidos en todo DC, que a mí me llamaba la atención y que obviamente muchos de los residentes estábamos preocupados. Yo vivo a 4 o 5 cuadras del Capitolio, estoy en el barrio, digamos, ¿no? Entonces era un panorama y un paisaje muy particular. Y decíamos, nos imaginábamos que eso iba a perdurar como sucedió con las Torres Gemelas en el 2001 en Nueva York y toda la situación que cambió en el mundo. Y sin embargo, ayer he salido a caminar para ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y cómo se iba modificando esta imagen. Y bueno, la alcaldesa ya había dicho que en 36 horas esto iba a empezar a desaparecer. Y dicho y hecho, me llama la atención porque han quitado las vallas, han quitado... avanzando, ¿no? Ya las tropas se veían como en una situación de relajo en algunos lugares, sentados conversando, obviamente sin hacer nada, ¿no? Porque si me toleran la palabra, estando al pedo, dando vueltas por ahí. Claro. Y queda llamativo porque bueno, todos pensábamos que, y la preocupación era que nos íbamos a quedar con ese paisaje durante mucho tiempo, ¿no? Y por lo pronto lo que he notado con respecto a lo que preguntabas de Biden, que tiene así un pasado belicista muy fuerte, es que tiene muchas intenciones de solucionar las cuestiones de adentro, de acá, porque no le queda otra. Tiene un país devastado en cuanto a la cantidad de muertos, hemos superado los 400.000 aquí con la pandemia. Obviamente tuvo que poner orden, tiene que poner mucho orden en eso como para andar preocupándose lo que iba a pasar afuera, ¿no? Porque muchos me preguntaban sobre su incidencia en el FMI, en el Fondo Monetario Internacional. Obviamente hay posibilidades de que pueda llegar a intervenir a favor de la Argentina en algunas circunstancias y demás, pero no creo que sea uno de los puntos más urgentes que tenga el gobierno de Biden, ¿no? Es como que Alberto Fernández le pregunten, bueno, ¿qué vamos a hacer con la situación de también, ¿no? De cuestiones, por ejemplo, con Bolivia, en el borde de Bolivia, y ustedes dirían, ni, pero la verdad que eso ahora no es conflicto, si pasan o no pasan a vacunarse los bolivianos o bolivianas a Argentina, y tampoco le preocuparía, porque no es así tampoco Alberto Fernández, pero bueno, en ese caso, acá tiene una situación muy particular con, bueno, el muro fronterizo, dijo que ya lo frenó, con la situación de volver a la OMS, que fue muy criticado, ya empezaron a matarlo en los otros canales, ¿no? Que uno prende la televisión y Fox News ya empezó a decir que estaba errado en cuanto a qué estaba poniendo como prioridad, que esto de volver a la Organización Mundial de la Salud, a pagar lo que debe y demás, ¿no? Los grandes pools mediáticos igual sabemos que, yo qué sé, para la CNN y estuvo siempre mal lo que hacía Trump, y para Fox va a estar siempre mal lo que haga Biden, ¿no? Me parece que son... Claro, sí, pero bueno, en un principio hicieron como un cortecito. No. Sí, y no, digo, y con esto de la... porque lo del muro también, ¿no? Ayer lo mencionábamos, lo hablábamos acá, la realidad del muro era que... porque uno sigue, ¿no? Va siguiendo, ¿no? Con Obama se construyó gran parte del muro, con Trump se terminó y empezaron a construirse una valla más. ¿Viste? Como, digo, es algo simbólico frenar la construcción, pero a la vez él fue vicepresidente de quien construyó gran parte de ese muro. Digo, estas cuestiones que para nosotros vemos acá también marketineras, ¿no? Algunas primeras medidas de Biden, digo, y está bueno que vos por ahí de allá nos des esta otra visión, o que me digas, no, sí, son, no son.
Sí, la verdad que hay que esperar, pero que en un punto que una de las primeras medidas tenga que ver, por ejemplo, que va a aumentar el número de lotería de Visa, que en vez de 56, de 50.000 va a haber 80.000, ¿no? Que esto que le da la posibilidad a las personas que puedan aplicar para ingresar a Estados Unidos de una forma legal, esta reforma migratoria que ya es muy amplia, obviamente, y está enfocada a que los inmigrantes que ya vive en el país, obviamente, pero con opciones de una inmigración legal, esto también es positivo. Vamos a tener que esperar, ¿no? Porque sigue siendo Estados Unidos, y hay todo un establishment detrás que eso no lo vamos a poder dar una vuelta de página y decir, bueno, ahora son Heidi, no les va a importar, ¿no? Ponerse a favor de los demás países, absolutamente. Veremos cómo actúa, por ejemplo, quizás alguno de los primeros pasos que podemos llegar a decir es cómo va a reaccionar con la compra de las vacunas, si va a comprar más de lo que necesita, por ejemplo, que eso para mí es una cuestión de solidaridad con otros países, que hemos visto que otros países compran hasta 6-7 veces más de lo que precisan, no pensando en los países más pobres. Todo esto también existe. Pero todos los datos que dio, por lo menos en el programa para el 2021, de lo que va a significar, ¿no?, el Departamento de Estado, que en los beneficios para los inmigrantes y esto de frenar el hecho de que los Dreamers vuelvan a sus países, ¿no?, después de estar acá ya hace 35 años y que casi ni hablen español, muchos de ellos. Esos también son guiños y que son para mí súper interesantes y que está bueno tomarlos como algo positivo y esperar que avance su gobierno, porque todavía no fue ni una semana, ¿no? Estamos diciendo, no, es como cuando lo decían a... Nos basamos por ahí, claro, en su pasado... Y en los precedentes de gobierno demócrata, pero sí es cierto que no pasó una semana. Digo, esto que hace con México, estos gestos que tiene con México, por ahí tiene que ver con el no reconocimiento, digamos, de AMLO en su momento, hasta último momento, ¿no?, de que él había sido el ganador de la selección, porque AMLO fue uno de los... Bueno, pero AMLO tuvo ese ida y vuelta con Trump. Trump lo trató de delincuentes a los mexicanos, de traficantes, de violadores, de que cruzan el muro simplemente para arruinar América, ¿no?, porque sigue diciendo América, que es Norteamérica, y bueno, este tipo de frases las dijo, y al último momento se sacó una foto con Trump y bueno, tiene cosas positivas AMLO que muchos valoramos en algunas circunstancias, pero en otras le pifia bastante, ¿no? Claro. Yo soy de escuchar bastante su conferencia de prensa matutina todos los días, y bueno, hay algunas cosas que todavía no se maneja. Se maneja con tanta cautela para pronunciarse a favor o en contra de ciertas cosas que uno automáticamente te dice, si yo te pregunto a vos, Felipe, ¿estás de acuerdo con los derechos humanos?, o levantar la mano rápido, obviamente, o a eso supongo, sí. pero él es como que espera primero que esté todo dicho, que la mesa esté toda servida, después dice, ah, bueno, ahora voy a, ¿no? Y eso lo hablaba con ahora digo que esté a favor. En México. No, sí, nosotros tenemos ahí el preconcepto ya de que por ser presidente de los Estados Unidos, no, a nosotros, por lo menos acá, a la Argentina, no nos trae nada bueno bajo el brazo. Siempre partimos de esa base, pero por eso está bueno la visión tuya de ahí. Y digo, por ahí para terminar, digo, ¿cómo, qué queda de la era Trump? ¿Qué queda de la era Trump para ustedes, para Estados Unidos? Queda todo. Primero que queda la desnudez que ha puesto en muchos aspectos, el 6 de noviembre viendo trepar a sus propios, exigiendo que paren un conteo de algo democrático, de algo que tiene que ver justamente que significa muy fuerte la democracia, ¿no? Por eso veíamos a Bush, Clinton y a Obama dándole de alguna manera la bendición o reafirmando la democracia ahora a Biden hace un poquito. Hay un podcast muy lindo que si lo pueden escuchar lo van a disfrutar mucho. Y otra cosa, Felipe, quedó el senador y el líder republicano, que estamos hablando, McConnell, que era uno de los que estaba primero como, tenía la mayoría, ¿no?, obviamente, antes de ahora del 20, anunció que le va a pedir a los demócratas que retrasen el juicio político en contra de Trump. Hasta principios de febrero, o sea, también comienza este tire y afloje por parte de los republicanos. Los republicanos quedaron, lo que pasa es que están fracturados, y veremos quién va a tomar el mando de esta fractura, porque el que se fue también se llevó muchos republicanos duros, ¿no?, porque los ha despertado.
Estamos hablando de más de 400 grupos que están inclinados hacia la derecha o la extrema derecha, lo llevó Trump. De hecho, cuando se fue dijo absolutamente, ¿no? Esto recién comienza, como dando puntos suspensivos de algo que podría producirnos miedo, sino también un nuevo movimiento que para mí ya lo vengo anticipando hace un montón. Trump no es ya del ala republicana, sino más bien trumpista, ¿no? Claro, claro, bueno, eso queda... Y es peligroso también, ¿no? Para cualquier sociedad que haya grupos ligados a la ultraderecha y armados como están, ¿no? También porque uno veía las imágenes. Yo veía eso. Son terribles. ¿Sabes qué? Bueno, yo viví en Michigan hasta el año pasado y me mudaba acá así como por algunos días y demás para recorrer. Y en Michigan era terrible porque agarraban las armas, ustedes lo habrán visto en no solo el año pasado, sino el anterior pasado, que le iban a decir a la demócrata, que era la gobernadora, que levantara, por ejemplo, el lockdown que había hecho de Michigan para no tener que acudir al estímulo económico del Estado. Lo ven mal ellos. Y utilizaron las armas y se metieron al Capitolio de estatal, ¿no? Esas cosas también se ven y son, para mí, terribles, peligrosas. Y las veía desde acá, desde casa, el 6 de enero, pasar y pasar desde las 8 de la mañana gente como así arengando, ¿no? Introducirse así o frenar lo que se estaba llevando a cabo. Y digo, ¿cómo lo van a frenar? Y dicho y hecho, no lo frenaron, ¿no? Entrando por la Pensilvania, que fue así la avenida más, para ellos, más trágica, porque recordemos que a Trump lo ponen ahora como el presidente terrorista, ese mote es el que le dan constantemente acá, y sabemos que las palabras no son así suavecitas y no son ingenuas, ¿no? Cuando la utilizan mucho los medios de un lado y del otro. Y también hablan sobre este terrorismo doméstico que a mí realmente no me gusta, porque también lo que hace es poner en lejanía algo que ellos han creado, que es esta desigualdad dentro de la sociedad. Lo que pasa es que los blancos están tan incómodos con esto de la mixtura cultural y ver que un negro puede tener quizás más jerarquía que vos dentro de un trabajo y mucho más poder generar leyes que favorezcan a las minorías dentro del Congreso y todo ese tipo de cosas también les molesta bastante. Y ver una mujer, ni te cuento, ¿no? Nos pasó con Hillary Clinton, que no pudieron tolerar el hecho de tener a Hillary Clinton como presidenta y prefirieron a un loco. Muchos dicen eso, ¿no? Sí. Pero bueno, nos tocó ahora, ¿no? Vamos a ver qué... Yo la verdad que tengo esperanzas, ¿no? Con muchas cosas, pero bueno, como siempre cuando asume un presidente que fue votado democráticamente, creo que tenemos todos la misma sensación de felicidad por, bueno, por lo menos quizás hay algo positivo, ¿no? Lo mismo pasó en Argentina con Macri, lamentablemente después hizo las cosas mal, pero creo que los que lo votaron, no fue mi caso ni mucho menos alrededor mío tampoco, pero la verdad es que muchos pensaron que iba a ser para mejor, no creo que los votantes vayan a votar a algo que les vaya a hacer mal, ¿no? Uno no toma una medicina para que te haga mal, vos pensás que te va a hacer bien, después te cae mal, ¿no? Pero lo de Macri fue así, porque la gente le echa la culpa a los que lo votan, y en realidad los votantes, los representantes es... Hola, Elizabeth, tenía ganas de escucharte a ti. Me encanta cuando veo... escucho. ¡Ay, hermosa! Te estoy escuchando. Sí, claro, te estoy escuchando atentamente. Sí, es cierto. Uno siempre vota esperando lo mejor, ¿no? Pero bueno, a veces no ocurre. Exacto. Eso y tiene que ver con las mentiras que muchos dicen en las campañas y en los primeros discursos. Sí. Exactamente. Sabes que, bueno, tengo que agradecer al productor, que fue una obra de él, que esté acá en el programa, porque cuando me dijo que había una mujer dentro de al mando del programa, ¿no? O compartiendo el programa, dijo, sí, voy a estar porque estoy con eso de que quiero escuchar, que voy a hablar con mujeres al aire, ¿no? Y me ha pasado estos días que todos eran nombres masculinos o de varones. Ay, claro, sí, bueno, muchas gracias. Justamente estábamos comentando con Agustín Osmendi, el productor, la notaza que te mandó con vos, ¿eh? La verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y que tengan buena jornada.